¿Qué trans amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos una vez más Galaxy Retro. En esta ocasión amigos les quiero mostrar mi búsqueda de figuras de He-Man y los Amos del Universo. Y verán amigos, hace como... ¿qué? 7 días o 15 días, día sábado fui a la Joroba Toys de aquí en Monterrey, en San Nicolás de los Garza, abajo de la Joroba, por eso se le llama Joroba Toys, abajo de la Joroba de Universidad, y solamente... ahí solamente me compré esta figura. No sé si por ahí la vieron ya en un video que la puse en mi vitrina. Los que son observadores probablemente la hayan visto. Y bien, esta figura amigos fue lo único que me compré. No me compré otra cosa, fue lo único que me gustó. Y por ahí estaba dudando si la compraba o no la compraba. Me di varias vueltas por el puestecito donde la vendían y tenía dudas por esto amigos. Tiene las piernas muy flojas, las ligas muy flojas. Entonces esa era mi duda, por ahí estaba que si lo compraba. Me lo daban a un precio de $2.50. Pero amigos, lo que yo noté es que sí trae las ligas que trae aquí arriba de las botas. Acá en los brazos, en el antebrazo trae dos ligas y en la cabeza trae otra liga. Entonces, y también trae el holograma, chéquense. Entonces sí dudaba en comprármelo. Casi siempre que me encuentro a Cicrán o a Ciclone, como le gustes llamar, siempre le faltan las ligas de la cabeza, o trae una liga o le falta una, o del antebrazo, o le falta el holograma. Pero en esta ocasión estaba la figura completa, se puede decir. Solamente le falta su arma, pero así está bien padre. Entonces dudaba y me di varias vueltas por el puestecito. Ya llegaba, lo agarraba, y hasta que el señor me dijo que si me interesaba la figura me lo daba en $220, pues bueno, dije que sí y me lo traje a casa. Y la verdad no estoy arrepentido de haberla comprado, porque es una figura que está bien padre, muy bonita. Y si sí logra pararse, aquí lo están viendo claramente que sí logra ponerse de pie. Y bueno, para los años que tiene, de 1984, ya es toda una reliquia. La acción que hace Ciclón es gira sobre sí mismo. Y como les decía, lo que más me gustó es que trae el holograma original. Y bueno, vamos a ver la acción que hace este Ciclón. A ver si puedo hacerlo. Acá atrás amigos tiene el mecanismo. Tiene como un engrane que si tú lo agarras y lo giras, lo que hace es esto. Gira sobre sí mismo. Vamos a ver si se logra enfocar la cámara para que vean de qué año es. No sé si lo alcancen a ver. Y la verdad estoy muy contento de habérmela traído. Además amigos, esta sí levanta los brazos hacia arriba, hacia abajo. Tiene dos puntos de articulación en los hombros o en el brazo, como le quieran llamar. Tiene más puntos de articulación que las demás figuras de He-Man. Y bueno amigos, eso es todo. Creo que ya me extendí de más en el video. Si estás viendo este video, suscríbete, es totalmente gratis y podrás ver muchísimas figuras totalmente retro y películas también retro. Así que suscríbete a Retro Galaxy. Nos vemos en el próximo video, chicos. Pásenla bien, pásenla chido. Bye.